No queremos reyes, ni el padre, ni el hijo, ni el espíritu de Franco que vive en todos ellos. Mientras en la calle la monarquía es rechazada por más de la mitad de la población, la casta política aceptaba en el Congreso la impuesta ley de sucesión. 299 demócratas de toda la vida con espíritu republicano votaron a favor. 19 proetarras antiespañoles votaron en contra y hubo 23 abstenciones de los que pedían el derecho a decidir de los ciudadanos. Un derecho a decidir que se pide en las calles, donde se rechaza que el nuevo jefe de Estado no sea elegido por los ciudadanos. Mientras la suntuosa ceremonia de coronación está en marcha, y no precisamente a precio de saldo, como el yate de fortuna, que nadie lo quiere ya. Una ceremonia de entronización necesaria para dar inicio a una nueva restauración borbónica, gracias a la cual Felipe reinará tan inviolable y responsable como todos los de su estirpe. Una estirpe causante de innumerables conflictos, y como siempre que hay uno, y hoy hablaremos de guerras atroces, la primera perjudicada ha sido la verdad. En este caso, el ataque ha eliminado la presunción de inocencia de una revista humorística, El Jueves, lo que ha provocado la dimisión en masa de buena parte de su talento. No es para menos, y es que, por lo visto, los viejos reyes nunca mueren. En el programa de hoy comenzamos con nuestra sección de actualidad, en la que trataremos el movimiento que solicita un referéndum para elegir la forma de Estado, la prohibición por parte de la delegada del Gobierno de manifestarse y diversas noticias relacionadas con la justicia o falta de ella en nuestro país. En internacional abordaremos la crisis islamista en Irak, haremos referencia al aniversario de Tiananmen y a las cataratas del Iguazú. Cerraremos con un vídeo llamado Tijeras y libros. La Coordinadora Republicana de Madrid denuncia que la delegación del Gobierno de Madrid, dirigida por Cristina Cifuentes, ha prohibido la manifestación contra la monarquía que estaba convocada para el jueves, el día 19. La protesta, con recorrido Sol, Cibeles, Neptuno, coincidía con la proclamación del Príncipe de Asturias como Rey de España, por lo que la delegación la considera incompatible con las medidas de seguridad que se establecerán en esos actos. Como alguien dijo, cuando las leyes son injustas, lo correcto es desobedecer, y la coordinadora ha decidido mantener la convocatoria. La Audiencia Nacional ha absuelto a los 40 jóvenes independentistas que fueron juzgados entre octubre y enero, acusados por ser de Segui. El tribunal no da validez a las declaraciones obtenidas por la policía durante la comunicación y cuestiona que los jóvenes declarasen en ejercicio de su libertad. Los jueces apelan al convenio contra la tortura y recuerdan que este obliga a todo Estado a asegurarse de que ninguna declaración que se demuestre ha sido hecha como resultado de tortura y pueda ser invocada como prueba de un procedimiento. Es una sentencia más que demuestra la práctica de torturas en las comisarías de policía en nuestro país. El juez ha dictado un auto que revoca la orden de prisión preventiva contra los dos jóvenes debido a que se han demostrado las contradicciones de las acusaciones policiales y que no hay motivos legales por los que Ismael y Miguel tengan que estar en prisión.
ya que no hay lesiones probadas, ni poseen antecedentes penales, ni existen pruebas válidas en su contra, según se puede leer en un comunicado de la plataforma en apoyo a los dos detenidos. Asimismo, el texto destaca que ambos cuentan con arraigo familiar y social. El espacio sociocultural liberado, autogestionado ECO Carabanchel acogió ayer, día en el que los dos jóvenes fueron liberados, una fiesta de celebración desde las 8:30. Ocurrió el 8 de febrero de 2010. Ana Uterelo y Tamara Vidal participaron en una protesta durante la jornada de huelga por la mejora del convenio colectivo de su sector. Son profesoras de gimnasia y trabajan para la empresa Serviocio en Pontevedra, que gestiona piscinas municipales. Ahora, 4 años después, una sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra las condena a 3 años y 1 día de prisión por participar en un piquete en el que alguien echó pintura al agua y a las gradas de la piscina de la localidad de Pontemuíños y empujó al gerente. Si la pena parece desproporcionada, teniendo en cuenta que la empresa afectada nunca cursó denuncia ni el incidente adquirió mayor relevancia, hay que añadirle que Tamara, de 29 años, está embarazada de 4 meses. El viernes recibió la ejecutoria de la sentencia, de inminente aplicación, por lo que podría dar a luz en prisión. Mientras tanto, y gracias a su pulserita de la suerte, el expresidente de la COE, Gerardo Díaz Ferrán, tendrá que afrontar una condena de solo 2 años por defraudar, según la sentencia, 99 millones de euros y utilizar fondos públicos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, para deshacerse de una compañía con gravísimos problemas económicos. La sentencia acredita que se utilizaron empresas argentinas como pantalla para las operaciones de blanqueo y fraude, algo muy alejado de las posibilidades de ciudadanos normales, que han de conformarse con acciones mucho menos ambiciosas, como evitar ser desahuciado. Al parecer, la sentencia que declara nulo el ERE de Coca-Cola y obliga a readmitir a los miles de trabajadores despedidos y que condicionará el segundo juicio al que se enfrentarán las partes el 24 de junio por motivos de movilidad geográfica y condiciones laborales, ha sentado mal a la dirección, que piensa recurrir. El presidente de la empresa, Marcos de Quinto, ha asegurado en su cuenta de Twitter que el aparente triunfo sindical no lo es para los trabajadores. Mientras los primeros brindan, los segundos rezan. Las carcajadas se han oído en toda Fuenlabrada. Para más recochineo, el bufete de abogados que llevó el caso para la empresa es el mismo al que Rajoy confió el diseño de la nueva reforma laboral, la de chispazos que da la vida. El diario.es ha tenido acceso, en exclusiva junto a la María y Diagonal, a uno de los documentos secretos que sirven de base a la negociación, ya que supone la oferta de servicios que Europa está dispuesta a negociar con Washington. El documento ha llegado a través de filtrala.org, la herramienta de filtraciones anónimas en la que colaboran estos medios. El grupo ecologista Los Verdes ha reconocido ser el origen de la filtración. Esta es una oferta inicial, una suerte de catálogo de lo que la Unión Europea está dispuesta a negociar con Estados Unidos para flexibilizar los negocios en el sector servicios. Cada una de las áreas que negocia el TTIP se discute en una comisión ad hoc, como en el caso de la energía. Otro de los documentos filtrados con anterioridad en el que se hablaba de temas como el fracking. El que ha llegado a filtrala.org es el borrador con el que trabaja la Comisión de Servicios e Inversión, lo que supone que se hace un recorrido por todos los servicios, incluidos los públicos, que se ofrecen a los ciudadanos. Esto implica que también se abra en el abanico de las ofertas cuestiones como los servicios sanitarios, servicios sociales, educación y cuestiones claves como los servicios de la energía. Es una lista, en positivo, de puntos a negociar. Es decir, se incluye todo lo que es susceptible de discusión. Es especialmente llamativo que solo un área queda fuera del texto, las finanzas. Los servicios bancarios son, por lo tanto, la única línea roja marcada en el documento, y no por voluntad europea. Los defensores del acuerdo hablan de cifras por valor de miles de millones de impacto económico y de creación de empleo. Los detractores, de destrucción de miles de puestos de trabajo en Europa y de pérdida de derechos sociales y laborales. La guerra contra los pinchos instalados en algunos puntos del Londres más lujoso para evitar que los indigentes se instalen ha alcanzado nuevas cotas, pasando de las protestas con carteles reivindicativos a la acción radical. A primera hora de la mañana, varios activistas vestidos como obreros de la construcción vertieron cemento sobre las púas metálicas instaladas en el exterior de un establecimiento Tesco, metro de Regent Street.
Para serte sincero, nos da igual si lo consideran vandalismo. Si aparecen más pinchos en otras partes de Londres, haremos lo mismo, declararon los activistas. Ciudades iraquíes cayendo como piezas de dominó ante el avance de militantes islámicos. Bagdad, que parece haber perdido el control. 1 millón de desplazados por la violencia. Convocatorias de emergencia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Todo esto ha sido provocado por la ofensiva del grupo radical Estado Islámico de Irak y el Levante, ISIS. Al-Qaeda se ha desligado de estas milicias por considerarlas demasiado extremistas. ISIS, compuesta en su mayoría por personas de la etnia kurda, es también apoyado y financiado por Arabia Saudí e ideológicamente se considera dentro de la rama de los takfiríes, que rechazan el deber tradicional de obedecer a los gobernantes legítimos en todo aquello que se contradiga a la sharia, considerando la autoridad política que no se pliega a su interpretación del Islam como ilegítima y apóstata. Es vergonzoso que nuestro abdicado rey haya siempre sido el apoyo occidental de un país, Arabia Saudita, que no solo no ha abolido la esclavitud, sino que apoya sin ningún tipo de control a una rama del Islam en manos de extremistas, que enaltece el terrorismo y favorece el proceso de radicalización de musulmanes suníes. Ahora, con Faluya, Mosul y Tikrit en su poder y controlando la mayor refinería de petróleo de Irak, comienza a extenderse el temor de que el primer ministro Maliki no tenga la capacidad militar ni política para contener esta incursión. ISIS está cada vez más cerca de llegar a Bagdad y avanzando, mientras el primer ministro ha anunciado que atacará a las milicias. Pero, habiendo fútbol, ¿quién tiene interés en ver que el mundo se desmorona? Queremos desde aquí rendir un emotivo homenaje a las víctimas de Tiananmen, recordando que aún hoy muchos chinos no saben nada de lo que ocurrió aquel 4 de junio de hace ahora 25 años. Hola a todas las valientes madres de Tiananmen. Hyvä Tiananmenin äidit. Isengzai omonim deke. Aunque nací en 1989, I feel sorry that you have endured the grievances of losing your children for 25 years. 그날 흘린 피와 눈물은 결코 헛된 것이 아니었으며. Your children's dream for democracy will live on. Will live on. Will live on. Will live on. The events at Tiananmen Square had a profound effect on history. Monet muistavat Tiananmenin mielenilmauksen väkivaltaisen tukahduttamisen. Please remember, you're not alone. No estáis solas. No n'oublierons jamais. Recuerda el 4 de junio. Remember, June 4th. Wu Wang Liu Si. 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 La crecida récord que ha registrado el río Iguazú se debe al reventón de la represa Bajo Iguazú.
a su vez provocado por la deforestación de la totalidad de su cuenca, la proliferación de monocultivos transgénicos y el represamiento de gran parte de su curso, el cual prácticamente ha desaparecido como río. No es por las lluvias, ya que estas, a pesar de haber sido abundantes, no fueron excepcionales. Todos los años se registran grandes crecidas en este río, pero nunca se vio algo de tal magnitud. Desde ya, la población ribereña sufrió las graves consecuencias, no así los empresarios capitalistas que llevan adelante esta mega obra que fue arrasada. En territorio brasileño ya hay varios muertos, cientos de evacuados, miles de minifundistas afectados, pero los empresarios ya dijeron que esto es solo un contratiempo para sus planes devastadores y que la obra se demorará unos meses, pero seguirá adelante. Seguramente en los próximos días veremos las consecuencias a lo largo del curso del río Paraná, del cual el Iguazú es afluente, de tanta deforestación en gran parte de la cuenca aguas arriba y de la impericia para controlar este desastre. Miente aquel funcionario empresario que atribuye a esta crecida, que ya es récord en el Iguazú y lo será seguramente en el Paraná, a lluvias excepcionales, pues los registros meteorológicos y la toma de datos demuestran que no lo son. Nos despedimos hasta el próximo programa, recordándoos que necesitamos construir un periodismo ciudadano. Necesitamos vuestras colaboraciones, vuestras opiniones y vuestras críticas. Necesitamos unirnos, unir nuestras voces, porque creemos que otro mundo es posible. Haznos llegar todas tus colaboraciones a la cuenta de correo afai.tomalatele@gmail.com y en Twitter @afaiteletk y en Facebook afai al fondo a la izquierda. ¿Te has enterado de lo de la chica de la portera? No, pero seguro que me lo cuentas. Dicen que la vieron con un libro. Ajá. Ten cuidado. No paras de darme tirones. Estás como distraída. ¿Qué te ocurre? No pasa nada. Es que no he dormido mucho esta noche. Pues la han detenido. ¿A quién? ¿A quién? A esa. A la chica de la portera. ¿A María? Leyendo a Galdós. A Galdós. Y si solo fuera eso. Si supiera esta estúpida, anoche estuve con la Mari. El libro se lo di yo. No sé qué tienen en contra de ella. Desde aquella vez que la descubrieron, anotando en ese precioso cuaderno sus pensamientos, la tachan de subversiva y alborotadora. Solo con oír ese nombre, Rosalía. Oh, siempre supe que no era una chica como nosotras. Era una invertida. Era antinatural esa obsesión que tenía por todo lo escrito. Como si importaran algo, esos papelajos. Los registros en su casa son cada vez más frecuentes. Espero no es extraño que la hayan pillado. Pobre María. Walking through the sleepy city. In the dark it looks so pretty. Till I got to the one cafe. That stays open night and day. Looking at the sleepy city. In the night it looks so pretty.